A continuación, vamos a pasar con la siguiente ponencia. Tiene como nombre Evaluación de la ganancia de peso y conversión alimenticia de la tilapia. Está a cargo de Verónica Cabrera, Lilian Maricel González Cardoso, Rodrigo Idelín Cabello y Carlos Miguel Santa Cruz Vera. No sé si ya se encuentren en la sala y listos para compartir pantalla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Si gusta comenzar a compartir. Sí, sí. Ahora vamos a estar compartiendo. Adelante. Nuestro tema es acuaponía, con titulado Evaluación de ganancia de peso y conversión alimenticia de la tilapia orocroz minilótico. Considerando los efectos de la pandemia a nivel mundial, donde muchas familias se vieron afectadas por la suba de los costos de los alimentos, la mala alimentación, al no poder acceder a los alimentos de buena calidad, se vieron afectados, ¿verdad?, a lo que es su salud, ya que las zonas rurales se ven aventajadas a aquellos que viven en las zonas urbanas, ya que en las zonas rurales ya cuentan más con territorios, ¿verdad?, que las zonas urbanas tienen espacios muy reducidos. Por ende, surgió el desafío de producir un sistema en espacio reducido, que es el sistema acuapónico, ¿verdad? Para resolver estas problemáticas, nos hicimos los siguientes objetivos. Evaluar el peso promedio de cosecha y factor de conversión alimenticia de la tilapia en un sistema acuapónico en un volumen de 1000 litros de agua, con el objetivo específico de determinar el peso promedio de la tilapia en un sistema acuapónico. Destacar que es para consumo familiar. Analizar la cantidad de alimento ingerido de la tilapia en su etapa de engorde. Monitorear la calidad de agua en un sistema acuapónico y determinar el costo-beneficio del mismo sistema. Las hipótesis que nos planteamos fueron las siguientes. Si la tilapia cosechada en un estanque de 1000 litros en un sistema acuapónico de consumo familiar alcanzará un peso de cosecha de 500 a 800 gramos con un factor de conversión alimenticia que no supere lo 1,6. Las variables son peso promedio, cantidad de alimentos, calidad del agua y costo-beneficio. Los resultados. En esta tabla podemos observar las pruebas realizadas durante el periodo de 4 meses de un sistema acuapónico. En dicha tabla se muestra que en el mes de enero se realizó la siembra con 30 peces, con un peso promedio de 350, una tasa de alimentación de 2,33, una biomasa de 10,50. Acá podemos ver también que el periodo de prueba van disminuyendo la cantidad de peces, ya que tuvimos una pérdida de 1 a 2 peces, siendo el mes de abril el más afectado, ya que en nuestra zona, la zona varía mucho, es muy tropical. Y cuando hay descenso de temperatura, a los pescados no les favorece. Incluso en su manejo, ellos sienten mal el golpe y se produjo un problema de enfermedad de sarpolemia. ¿Qué es la sarpolemia? Una enfermedad producida por los hongos. Y en el mes de mayo realizamos una cosecha de 25 peces. Acá podemos observar el gráfico de curva de crecimiento de la tilapia, ¿verdad? Siendo en el mes de
el de mes de enero, como dije, un peso promedio de 350 kilos. En el mes de febrero, un peso promedio de 408 kilogramos. Y en el mes de marzo, un peso de 500 gramos. En el mes de abril, un peso de 580 gramos. En el mes de mayo, 730 gramos. En este gráfico, en el gráfico 3 de barra, podemos observar el alimento total suministrado mensualmente. En el mes de enero, febrero, se ve que consumió un factor de conversión de 2,1. En el mes de febrero, aumentó un poquito más el consumo. En el mes de marzo volvió a bajar por lo que le estaba comentando, por la inclemencia del clima y otros factores que influyeron. En cambio, en el mes de abril, sí, el alimento fue consumido con totalidad, ya que los parámetros de temperatura fueron óptimos. Esta sería una tabla para medir la calidad del agua. Este se mantuvo en el rango ideal. Para la producción de peces. Acá en el siguiente gráfico se puede observar la inversión total de la instalación, que fue un total de 2.106.000. En la tabla 2 podemos observar lo que son los gastos operativos, lo que sería mensualmente, que son un total de 58.000 guaraníes. Eso varía mucho también de las plantelas, de los alevines, la electricidad, de cuánto sea en la zona, por ejemplo, si usas pozo artesiano y todo eso. En la tabla 3 se puede ver el pronóstico de producción de hortalizas y peces en un sistema acuapónico. Los valores unitarios del mercado. Los precios unitarios del mercado en las plantuelas fueron de 4.000 cada uno. Y del pescado que se vende acá en la zona a 25.000 kilogramos. Dando un total de 2.046.000 guaraníes. El costo total de la operación. Acá se hizo una suma total de los costos iniciales, los costos anulares de la operación, el costo, el ingreso anual, el costo-beneficio, que arrojó un costo-beneficio de 0,7. Es decir, que la recuperación de la inversión se recupera en 8 meses. Por último, vamos a ver los resultados que arrojaron los objetivos, que el peso promedio de la tilapia aumentó mensualmente entre 60 a 150, hasta 150 gramos. La cantidad de alimentos suministrados fue de 3 kilos por mes, resultando así un total de 12 kilogramos. Se pudo monitorear la calidad del agua dentro del sistema acuapónico, construyendo así la misma, se mantuvo entre el rango óptimo para el desarrollo de la especie. El análisis de costo-beneficio arrojó un valor de 0,7 y un tiempo de amortización de 18 meses se encuentra en un rango óptimo y aceptable. Y por último,
se determinó el peso promedio de cosecha, que fue de 730 gramos con un factor de conversión alimenticia igual a 1,65, obteniendo durante esos 4 meses que se hicieron el engorde en un sistema acuapónico. Y por último, se resolvió disculpe, acá mi señal. Sí, te seguimos escuchando. Unas recomendaciones que damos es siempre ver la forma de reutilizar aquellas cosas que tenemos en nuestra casa. Ya sea yo, por ejemplo, el tanque que utilicé para el sistema acuapónico fue un tanque que tenía un defecto en la parte posterior, o sea, de arriba, la cual se puede cortar y utilizar tranquilamente la parte de abajo. Siempre, si es posible, si tiene forma de tener pozo artesiano, es mucho más factible. Antes de las siembras, siempre ya hacer funcionar el filtro y biofiltro. Controlar la calidad del agua diariamente. Y siempre es bueno optar por una especie resistente a este sistema. Ya vieron que la tilapia es una especie muy favorable para ello. Y sobre todo, no sobrecargar el sistema. Si el sistema estaba provisto para tantos kilos, usar solamente para tantos kilos. Porque ya si sobrepasamos esa carga, ya los animales ya pueden no crecer adecuadamente. Incluso la oxigenación es muy importante. Tener máquina de oxigenación es algo muy importante para el sistema acuapónico. Y por supuesto, realizar los análisis de agua, ya sea de pH, nitrito, nitrato. Y sobre todo cuando se haga la manipulación de pesaje y eso, hacerlo con cuidado. Ya por ejemplo, en esta especie ellos tienen espina y muchas veces si lo manipulamos mal se nos puede caer y eso no es factible para los peces, ya que posteriormente, como le dije, puede causar hongo o otra afección. Y por supuesto, aquellos que se encuentran con alguna enfermedad o sienten que están decaídos o no se alimenta bien, apartar ese pez y hacer un recambio del agua de un 25%. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, parece ser que no tenemos alguna pregunta. Sin embargo, me gustaría hacerte una yo. ¿Qué beneficios puede tener este proyecto para la población de tu comunidad? Y si ustedes ya están tratando de implementarlo y la asesoría hacia estas personas que estén interesados en tener un sistema en casa, ¿ustedes brindan esa asesoría? Sí, sí. Incluso es muy factible justamente porque, como dije al principio, se puede hacer un espacio muy reducido. Aquella persona que vive en una zona urbana y tenga un espacio muy reducido puede hacerlo en su azotea, en su galpón, en un lugar de su patio, tranquilamente producir. Ya vas a producir tanto pescado como hortaliza, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Siempre es grato escuchar este tipo de temas que son sustentables y que sobre todo ayudan a la población, ¿no? Que quizás a veces en algunas zonas pues es difícil que consigan este tipo de nutrientes, ¿no? De alimentos. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar.
Thank you.